Gracias a todos por venir. A todos los que no nos conocen, estamos en el cruce La Invernada, Departamento Figueroa, Santiago del Estero. Ubicados en el corazón del Departamento Figueroa. El cruce es un paraje, es un monte, en donde tenemos problemas de energía, salud, agua y tenemos vivienda de rancho. Pero nos venimos organizando. Nosotros como comisiones, como comisión de jóvenes, conjuntamente a las demás comisiones, para estar cada día mejor. Y una de las cosas que nos falta es saber de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces y nuestra identidad. Para eso, aquí está Jorge, un documentalista, en donde nos va a ayudar a saber nuestra historia y reconocer nuestras raíces de la comunidad. Bueno, gracias a todos por venir. El proyecto se llama Rodando Historias y vamos a tratar de hacer entre todos la historia del lugar. Para eso vamos a hacer una línea de tiempo en donde vamos a poner las personas que ustedes conozcan que tengan entre 100 y 80 años en una columna. En la otra los que tengan hasta 65 y así hasta llegar hasta el presente. No vamos a usar ningún medio técnico. Con los celulares que ustedes tienen, alcanza y sobra. Así que, manos a la obra. Apenas de madrugada comienza el monte a vivir. Con coro de chalchalero de guiñis y que tuví. Van despertando los bolles, algarrobos y mistol, quiscaloros y saqueyos regalan su hermosa flor. Traveseando Andalututu por esas siestas ardidas, castigada por los soles duerme mi tierra querida. Para el monte santiagueño, leyendas y tradición, le traigo esta chacarera cantada de corazón. Vivir sembrando trigo, maíz, y con eso, con maíz tostado, nos crió mi mamá. Éramos 7. Cuando tenía 10 años, me llevaron para Salta a mí, para que trabaje en la hacha. Yo trabajé para el monte, para el chaco. Y vecinos tenía afinado Trejo, curandero. Y truquía, vamos. Jugábamos en la pelota. Antes era campo libre para entretenerse. Ahora tienes que pagar para entrar en la cancha. Campo libre, uno cuando quiere criar algo, cría. Sembrando, trabajando en la hacha. Así crié a mis hijos. No sabía leer yo, pero cuando venían de la escuela les revisaba los cuadernos, qué deberes tienen. Digo, así cuando se crían, para que trabajen necesitan estudio. A nosotros no nos dieron estudio porque no había escuela cerca, había escuelas muy lejos. Miguel Antonio González, Invernada Norte, nacido y criado, 78. Señora, ella, Marcelina Basualdo. Nos juntamos, venimos para acá, hemos trabajado aquí, sembrando, cosechando, criando animales. Cuéntenos, Natividad, ¿cómo fue su vida? Bueno, en
nacido en Figueroa, nomás allá en San Agustín, allá sobre el río Comercio, que se llamaba, ahora no sé cómo lo llaman. Bueno, yo aquí, mientras estaba aquí, yo trabajaba con mi hermano, que ahora cumple, como le estoy diciendo recién, sus 96 años en agricultura. Bien. Con ese ararito, con una sola mancerita que sembraba y cosechaba todo. Vivía de salud bien, pero económicamente a la miseria. Estaban como 10 o 12 en total de los hombres de la edad de mi papá. Le digo, esa ruta va a ir por Amamá, capaz que llegue a esa estrella. Y en el cruce va a ser el pueblo. Y no, mi papá me retó en quechua. Dice, ¿por qué? Porque había dos casas, como le estaba diciendo el otro día, nada más. Y era todo un monte de no andar. Claro, era uno que estaba de la ruta al oriente, de Rosario, Coria, a lo occidente, al frente nomás, era de otro Rosario, de Quiñones. Eran las únicas casas que estaban pobladas en aquel entonces. Ahí, ¿no? Y de ahí había, hacía como 500 o 600 metros, más lejito, quizás como 2 kilómetros. Había casitas de la familia Ruiz y más para allá, por la entrada que era Invernal. Ahí era la casa de Tula, decía, no sé. Y ahí para acá, había aquí donde está la cancha de Santana, la casa de los Villalos, la casa de los Villalos, y después había aquí, en el Puente 3, que era el final Protasio Torero del abuelo de Meco. Y como era aquí, como en la casita de la Hilda, era otra casita que era el final Eloy Díaz. Esas eran las casas que había. Yo no tengo estudio intelectual del hombre. Yo todo lo he aprendido del Señor. Yo tengo en primer inferior, el primer año y yo, en 3 meses, porque de aquí no podíamos pasar allá, sino hasta que baje el agua. A veces iba de a pie, pasaba el agua hasta aquí o nadando con los que estábamos, por los arroyos. Éramos nosotros y aquí uno, Ernesto Luna, nada más que dos casas nada más, y de ahí se empezó a agregar y así vivimos. Entonces, del monte salían para acá, para allá a la ruta, buscando mejor comer. Y así. Y siguen saliendo la gente, ¿no? Del monte, ¿no? A la ruta. En esa época yo trabajaba en la cooperativa La Esperanza. Eso es lo que ha iniciado, era el maestro de aquí de la Silvio Roberto Gómez. Él era el presidente de la cooperativa La Esperanza. Yo era el primer tractorista de ahí, de la cooperativa. Bueno, ahí había un negocio grande, era la cooperativa, traían de todo. Asunto de ropa, de mercadería, pero en cantidad. Empezaban a comprar algodón ahí, todo, la gente de por acá, eran muchos asociados, eran muchos socios que llevaban y entregaban ahí. Sí, había linda ganancia. Valía la pena sembrar. Y después empezaron a agregar los tractoristas.
En total éramos 12 tractoristas de Roma. ¿Y la época de las inundaciones estaba, trabajaba ya en la cooperativa? Sí, yo el único solo trabajaba para las inundaciones sacando gente con el tractor, con acoplado. Porque este, el camino este que iba a Vaca, ese era un río, era ese, no era un camino, un río. Había hasta pescado, ¿cómo será que había mucha agua? Montón. Después, cuando teníamos que transportar el algodón, el único, yo solo era el que llevaba el algodón, con dos acoplados, para poder pasar el saladillo. Y después se me agregó otro, sería Tuli Pérez, él me acompañaba con otro tractor más, íbamos. Jefe Tuli Pérez, vivo aquí, 62 años. Así de creo aquí en la zona. Y al último se ha puesto feo, ya no se podía cruzar en el saladillo. Había camiones caídos para el costado. Y estaba ahí dos policías estaban atajando que no dejaban pasar. Diciendo que ya no se puede más. Y no le hemos dicho nosotros sí o sí tenemos que pasar. Y tenemos que bajarnos mejor del tractor, ver dónde están los pozos. Sabíamos bajar de 10 bolsas de algodón, bajábamos, lo metíamos en el pozo, hacíamos huella y sabíamos pasar. Después de pasar, lo sacábamos a la bolsa, así bolsas mojadas, llevábamos. Y así. Esa vez que he dejado de trabajar era con... estaba de presidente Leandro Acosta ya. Bueno, hay malos manejos. Por ahí te mentían, te van a pagar tal día, no te pagaban. Y así. Y encima no nos aportaban nada. No había nada. Yo por lo menos, yo me iba a jubilar bien jubilado, pero si es que me aportaba, y si no me aportaba nada, yo trabajé 8 o 9 años, no sé qué, sin aporte. Y ahí quedó eso. ¿Ah? ¿Qué siente? Y bueno, yo siento bien que... Tengo mis hijos bien. Pues el cruce antes era... La única casa que había era esta de mi papá y ni una casa de estos no había. Este era monte. Es donde vivo yo, era monte. Aquí es la única casa que había. Es de mi papá. El cruce es de donde está viejo. En Santo Díaz, eso es lo único que se hace que había gente. Era toda agricultura, era la mayoría de la gente. Vivía de agricultura y ganadería. Y eso se ha producido por la rotura del dique, ¿no es cierto? Claro, por la rotura del dique se dejó todo de trabajar y no había agua. Varios años no había agua para llegar y nada. Toda la gente iba a otro lado y algunos lo quedaban y hacían otro trabajo. Don Juan, ya chay lunes pa, sa chakichkini, natako y magia. Allá adentro el vinalar, está libre el cardenal, vegeta el cosnín, curija sin Juárez, 70 años. En los años 70, ¿cómo lo ha vivido? Y bien, gracias a Dios, bien, trabajando ya en Buenos Aires. Yo sé que era para mí, era bueno, y para otros,
ha sido malo, porque nosotros sabíamos que los militares hacían, secuestraban a personas, mujeres embarazadas, secuestro de niños, maltratos a las personas. Sé que la época en que estaban los militares era jodido, pero yo nunca tuve problemas, ¿no? Sí, a veces por ahí me paraban de noche cuando iba a trabajar. Y ahora en la actualidad, ¿cómo lo está viviendo? Gracias a Dios todo bien. Este lugar a donde estamos, tenemos agua, hay luz, hay gente joven que se ha formado unos grupos que están trabajando. Y a ustedes como jóvenes, ¿eh?, que trabajan. Suerte. Gracias. Suerte para ustedes. Mi nombre es Héctor Roldán. Quería contar un poco la historia de la que nosotros llamamos Tanga, donde se abrió la tierra. Vino un tiempo que empezó a abrirse la tierra sola, no saben por qué. Se hizo una grieta y empezó a llevar todo el agua. Quedamos sin agua. Teníamos que cavar pozos para sacar agua. Esa historia es más o menos casi 32 años, es lo que ha pasado. Estos. Antes, esta zona se llama Invernada Norte. Los llamaban porque la gente traía de lejos a soltar aquí sus animales para que engorden, porque había mucho brama, pasto, que les llamaban. Y se cosechaba mucho maíz, algodón. Pero también había épocas cuando venía el agua, se les llevaba todo lo que ellos sembraban así. Y con esas cosas la gente, algunos fueron a vivir en Buenos Aires y que no podían criar más animales por falta de agua. No, ahora ya no es como antes, que había muchos animales por el pasto que había. Y también robaban muchos y también se mueren de hambre. Así que no te has metido allá porque no te sacamos más, porque te chupa el mar para abajo en vez de... Hola, Hola, Sotique. Hola, mi amor. Hay que guardar, ¿eh? Dos. Hay que... Hay que más o menos. ¿Causas hay que qué? Sí, mamá, 75 años tiene. Casada y. Con los nietitos vive, dice. ¿Qué campo fue? Que inunda Cocho, que era tu cuy. Entero y no te cucar. Charpas. Colcha. Sabana. Tú cucura colchas. Animal. Animal. Cabras. Dice que animales no tiene porque le habían robado todo. Manta, ella es la primera año en Bernadotti, y llevan 57 años, y que no estamos causando. Mocacani Antonia Cáceres, nacida en la Invernada, y tiene 52 años, y que epi causan.
cuenta su historia de vida? Nuestra vida es, el día de hoy es como agricultores y todo este tiempo vivimos ya estos últimos tiempos cambiando de rubros y de trabajo. Bueno, hoy nos dedicamos a hacer ladrillos y bueno, de esta manera estamos sobreviviendo en este lugar. Por eso es que nos tenemos la esperanza de ver en el futuro que exista una mayor capacitación en este lugar del cruce, que es el centro del departamento Figueroa. Y bueno, necesitamos que esto día a día vaya con el tiempo, tener el profesorado, una universidad, ¿por qué no decirlo así? Soñar la grandeza de nuestro pueblo, de ver la juventud, que los que están estudiando, y bueno, gracias a Dios que tenemos ya nuestras hijas que se han recibido, al menos de dos de maestra y una tercera que está cerca ya para recibirse, y bueno, también una hizo enfermería y los restos quinto año, y eso hace que hemos podido luchar deseando lo mejor, porque aquí está la juventud que pueden ser las autoridades en el futuro de nuestro lugar. En el momento es el tema de la ladrillería, haciendo ladrillo, bueno, y bueno, estos son los elementos que estamos utilizando como al trabajar este barro, es usando con abono, en el día de mañana también se usa la ceniza para tirar para que no se pegue los adobes que se van cortando para que luego de eso el secado luego se va a acomodar en el horno y luego se quema y se produce el ladrillo. Bueno, yo soy madre de 8 hijos y bueno, junto a Domingo y bueno, me casé a los 16 años y bueno, formé mi matrimonio con él. Y mi papá nos llevaba antes al Chaco a cosechar y sufrimos mucho nosotros cuando vivía con mi papá, pero aquí vamos peleando por todo, ¿no? Porque nuestros hijos han ido a la escuela, hay veces sabían ir a bandera bajada también a estudiar. En una sola moto iban tres, por eso seguimos luchando nosotros, porque nuestros nietos tenemos que dejarle también una herencia para ellos, el día de mañana se acuerden de nosotros.
Estación Servicio de Santa Isabel. Venimos en 1995, llegamos al portón de Figueroa, a la localidad de Jornada Norte de Cruce. Alquilando en la estación que viene a ser la marca YPF, Turco Salomón, por 6 años. Luego a conseguir lo que es el predio aquí frente de la zona vial número 6, donde comenzamos con la firma Refinor con bastantes éxitos, muy conforme con la comunidad, muy buen compañerismo, grandes vecinos. Bueno, aquí está también mi hermana Virginia, que también puede reafirmar algo de los hechos. Sí, bueno, mi mamá, como muchos las conocen, Isabel, era maestra aquí a la vuelta de la estación, en la escuela 256 Gaucho Antonio Rivero. Siendo así, conoció a mucha gente porque era su primer cargo. Cuando recién llegamos, ella estaba enseñando la banda. Y bueno, trae su cargo a la escuela, todo nuevo para los chicos, porque si decimos, como todos sabemos, antes no había muchas cosas. Abriendo una biblioteca en su casa. En 3 años tuvo la oportunidad de recibir al polimodal en su propia casa cuando estaban en refacción de la escuela 256. Sí, no había polimodal primero, aquí en Cruce. Para darle esos tiempos una mano a los chicos. Está mi papá Eduardo Cecilio Santillán, mi mamá Elvia Isabel Pérez. Somos cinco hermanos. Está, bueno, Cristian, el mayor, Viviana, estoy yo, obviamente, Fernando, Virginia, ella, y Elvia, la menor. Bueno, en la otra foto está mi abuelo paterno y tíos. Hoy físicamente no lo tenemos. Y muchas enseñanzas. Muchas enseñanzas que supimos compartirlas y supimos aprovecharlas más que todo como... Sí, gracias a ellos somos como, y hacemos todo lo que estamos haciendo. Sí. Sí. Sí, tenemos que seguir su mismo camino, sus virtudes, sus enseñanzas y todo. Bueno, este es el bar que también se empezó de poco. Hoy, gracias a Dios, como verán, está bastante completito. ¿Quién es el que puede hacer el café? Bueno, Debbie. Primero dejamos caer un poquito. ¿Dónde se sale? Ajá, no. ¿Sí? Como verán, no sale agua. Estamos con un problemita de agua porque no nos abastece, nos cuesta hasta hoy en día desde que llegamos. Tenemos problemas con el agua. ¿Cómo pasan los que están más adentro en el interior? Les cuesta mucho más que lleguen el agua, los medios de transporte y todas esas cosas. Por eso creo que gracias a Héctor muchas personas han tenido accesibilidad a su casita, a transportes, a poder jugar una UPA. Ahora sí. Y bueno, eso ayuda bastante. Te aproximan los 50, tus buenos años tenés y no cuentas con casa nueva para pasar tu vejez. Continúa tu camino, es enseñar y enseñar, y algún día, por obra del destino, con moderno edificio tendrás. Rubén Gutiérrez, ese es el autor, ha sido docente de yo vine desde el año 81, he venido con mi marido es de aquí, y bueno, he quedado aquí, yo soy maestra desde ese año, 80. Yo recién recibida de maestra he caído aquí,
que la escuela anteriormente estaba situada camino a Barca Guayuna, de aquí como a 2 kilómetros era que estaba, que era tipo de barro, construida de barro ahí. Ahora, a veces trabajábamos en la capilla, trabajábamos en la casa de la estación de servicio que nos prestaba la señora Isabel unos espacios, y allá también nos prestaban en la sala. Ahí también estábamos trabajando por horas y por días, así con horarios reducidos. Y a veces estábamos bajo los árboles también. Pero después ya se ha empezado, ya hemos comenzado con la construcción nueva de la escuela, que ha sido en el 2006, 2007. En el 2008 hemos andado bajo los árboles. 2009, 2009, 2010. Y en el 2010 creo que hemos venido ya para acá. Y en el año 2011 se nos agrega el secundario por el turno tarde. Señora, ¿cómo se porta con los chicos? Son todo para mí, me llenan el día. Me llenan el día y creería que si me jubilo, bueno, de hecho de menos me voy a extrañar un tiempo hasta que... Toda una vida dedicada a este lugar. Mi nombre es Mercedes Guaín. Lo comenzamos al corte de ruta porque ha llegado un momento que nos han desalojado desde el mes de julio. Hemos comenzado a deambular por distintos lados. Nos han mandado, estábamos en el Salón de las Monjas, en un salón comunitario también que nos han albergado. Y bueno, después nuestro director ha llegado el momento que nos ha dicho como padres, chicos, yo, señores papás, yo no puedo más. No puedo más, ustedes como padres están en todos los derechos de pedir. Y bueno, nos habían reunido, éramos 100 padres. Y en ese momento, cruzado al costado de la ruta, nos empezó a prender gomas. Lo único que nosotros sabíamos era cortar la ruta. Nosotros no sabíamos que hacía 5 días que había asumido el gobernador Zamora. No era una protesta en contra de él. Simplemente nosotros como padre queríamos una respuesta. Y aparte que desde el mes de julio del año anterior ya estábamos en febrero y no veíamos ninguna respuesta. Hemos soportado muchísimas cosas en los cortes. No es fácil hacer un corte de ruta. No había sido fácil. ¿Cuánto tiempo duró? Ha durado 6 días. 6, 3, 6, 9 días. Nosotros, si no nos conseguían la audiencia, hemos vuelto otra vez, volvíamos el lunes otra vez. Con eso, él se ha comprometido y dice, no, yo me comprometo a hablarlo al gobernador Zamora, que él venga a darle una solución. ¿Qué quieren ustedes? Bueno, nosotros hemos dicho que queríamos que lo cambien a la empresa, porque no hacía nada. A pesar de eso, se han llevado muchísimas cosas de aquí de la escuela. Y bueno, y nos ha recibido el actual ministro de gobierno, y nos ha dado la solución. Y eso ha sido en el 2009, porque en el 2010 se le ha inaugurado la escuela, 2010-2011 se le ha inaugurado la escuela. ¿Cómo no voy a llorar después de 9 días que hemos pasado de sufrimiento como padre? A mí me ha conmovido muchísimo. A mí personalmente me ha conmovido. Pero bueno, aquí estamos. Permiso, profe. Allá en la cocina. Para los chicos de tarde, para muchos, 400 chicos más a veces. ¿Se dice jardín, amigo? Sí. Hacen en 2 ollas, una para la mañana y el otro para la tarde. Thank you.
yo soy Hernán y trabajo aquí en la planta hace bastante ya. ¿Cuál es tu trabajo aquí en la planta? Sí, venimos, lo limpiamos los filtros temprano y después empezamos a limpiar y bueno, después se cataliza el agua ya y todo el día. Y tenemos que controlar los motorcitos, los dosificadores sería, de cloro, sulfato, todo eso. 300 mililitros, 400 mililitros por día. Es mucho. Sí, mucho por las plantas que es. Si la planta, como les decía, es de para 150 usuarios, hoy deben ser como 600, más de 600, eran 600 el año pasado. Y allá están las bombas que llevan 12, llevan al tanque, de la rosa a la estrella de la represa, chupayendo, dos cargan al tanque. Ahí está el tablero que te indica si las bombas cuando están trabajando bien. Pero lo que pasa es que la gente, los que están cerca, sacan mucho, tiran, van a decir, desperdician la, y desde el fondo no los reciben y tienen razón de enojarse, retarme. Pero nosotros largamos temprano, pero lo que pasa es que no llega a estar más 5 kilómetros, 7 kilómetros, alguno. Sería Gato Negro, Barrio Temple, Barrio Pompeya, están lejos, lejísimos. Por eso hay que cuidar el agua, pero no muchos nos cuidan. Participación en la obra, lo que es la obra del dique Figueroa, y tuve la oportunidad de estar como armador, oficial armador, y la obra duró aproximadamente 6 años. En 2011 me tomó la empresa a mí y laburé más o menos 3 años y 7 meses, y la verdad la inauguración fue algo, una multitud de gente, mucha emoción. Con la presidenta de la Nación, Cristina, que estuvo en Santiago, ¿sí? le pudieron mostrar todo lo que fue la obra del dique Figueroa. Muy lindo, la verdad, una emoción de poder participar en esta obra. Y la verdad, muy contento, porque necesitaba. Sin esta obra no somos nada. O sea, sin el agua nadie podría vivir, ¿no? Mi nombre es Enzo Toledo y he tenido la oportunidad de trabajar en el dique, primeramente en movimiento de suelo y después estaba en obra civil. El trabajo me ha beneficiado, tengo mi casa y así también muchos compañeros, ¿no? que han tenido la suerte de trabajar, han construido sus casitas y nos ha venido bien el dique, así que para la gente que siembra también ha sido una obra muy importante que bueno, seguramente se la debe aprovechar más, sería al dique. O sea, las generaciones anteriores a nosotros, digamos, siempre tenían problemas por el tema del dique, y bueno, formar parte de algo que sea de una obra muy importante, así que orgulloso de haber aportado ese granito de arena, así que contento. Te ha vuelto lluvia, te ha vuelto luna, te ha vuelto flor de los campos, te ha vuelto brisa que me perfuma. Bueno, mi nombre es José Tomás Castano Jerez, tengo 24 años. He nacido, me he creado aquí, sería en el cruce de la Hermanada. Mi situación actual es que estoy estudiando para profesorado, para maestro bilingüe. Tenemos una asociación de jóvenes que se trabaja, lo hemos iniciado hace 4 años más por ahí aproximadamente. Ahora éramos 7 ese tiempo, ahora somos alrededor de 60 chicos. Desde la asociación de jóvenes y las distintas organizaciones que se han formado, hemos logrado concretar hasta el momento, bueno, como decíamos antes, la UPA, una UPA que ya está dentro de poco. De buenos circuitos,
lo habíamos necesitado por el hecho de la gente vote aquí exclusivamente en el Cruz. Sería, nos vendría bien no solamente nosotros para ayudar aquí, sino también para ayudar a los demás desde aquí, desde Cruz, sería por la zona central. Tiene ruta, camino, accesos muy buenos que pueden servir, son muy necesarios también. Bueno, aparte de eso se ha hecho lo que ha sido un plan del proyecto de vivienda de erradicación de ranchos y también se han entregado varias viviendas, módulos y los aljibes. Los aljibes, aparte de los aljibes, hemos sacado subsidio para gente que lo necesitaba, también planes sociales, planes de emergencia. Y bueno, el festival que se realiza todos los años aquí en el Cruce, el tercer año consecutivo. Y el encuentro provincial de jóvenes en política y inclusión social que va a ser próximamente aquí. Y bueno, yo soy Lorenzo Torres, albañil. Y estamos haciendo las casas estas, son las que no tienen casa de rancho, se le hace. Las viviendas, son las viviendas, tienen el comedor, tienen dos dormitorios, tienen fogón y vamos haciendo ya unos seis casas, ¿no? Y hay otros albañiles que sí están trabajando en otro lado, aquí en el Cruce nomás. Son de los jóvenes, ahí lo que sacan las casas estas son las comisiones que tenemos. Yo trabajo para la comisión de Itatí. De ti trabaja y hay otro de la comisión de los jóvenes que son, bueno, ellos ahí son otro grupo y bueno, y así el que tiene casa de rancho se le va a hacer a todos, todos los que tienen casa rancho a todos se les va a hacer, a todos. Yo creo que ninguno van a quedar sin la casa, todos los que tienen casa de rancho a todos se les va a hacer. Por primera vez en muchísimos años, que es donde la juventud está muy participativa que años anteriores, que los jóvenes nunca han tenido participación, inclusividad, más que eso han estado, no opinen, no digan nada, era como que la juventud no tenía voz ni voto, y eso ha sido el motivo. Desde la Secretaría de Derechos Humanos nos han empezado a capacitarnos, darnos información, que eso podíamos hacerlo nosotros. Como pueblo, como pueblito chico, queríamos ser más, o sea, tener más, o estar mejor que en salud, educación, queremos siempre mejorar. Y yo personalmente muy contento, la verdad que pensar que aquel tiempo era solo palabras y con ideas, proyectos, y hoy ver que se están haciendo y se han creado y se siguen haciendo es una emoción. Al fin y al cabo nosotros no lo hacemos por decir querer estar arriba o querer ocupar algo importante, nada más lo hacemos por el hecho de ayudar. Ha abierto miles de puertas para mucha gente que viendo esto van a animarse a seguir, y algún día capaz que no sigamos nosotros, pero van a seguir otros y va a ser un impulso muy bueno por ellos. Encontré, hijo. Esto te voy a dejar como una herencia. Gracias, lo voy a cuidar con mucho amor. Gracias, hijo.
ese pago lindo que le llaman el polear, dichoso de aquel que nace y muere en ese lugar. Ha sido una experiencia muy buena, nueva para todos nosotros, la cual a través de ella podemos contar nuestra historia de nuestros antepasados y la realidad actual, y así poder revalorizar nuestra cultura. Y para mí esto fue la prueba de que los sueños que uno tiene se puedan concretar y tener la capacidad de lograrlos nosotros mismos. Más allá de todo lo que se pueda lograr, hacerlo nosotros fue lo mejor. Lo más importante sería para mí, muy valioso. Muy valioso lo que se hizo en este documental. Excelente aventura. Algo que ha surgido por primera vez en la zona. Y estoy re feliz con esto. Ha sido algo, una experiencia única, algo que vamos a poder disfrutar, creo yo, cuando seamos viejitos. Que nuestros hijos vean todo lo que nosotros hemos hecho por ellos, o para que tengan ellos. Y que ha sido algo, una cosa, algo histórico para mí. Algo que nunca me voy a olvidar. Fue una gran experiencia que quedará de recuerdo para nuestros hijos en el futuro, para que sepan de dónde provenimos y sepan la historia de nuestros ancestros. Esto fue una alegría, estar junto con mis compañeros y hacer algo que nunca habíamos pensado. Bueno, que ha sido una gran experiencia para la unión, para unirnos más. Y bueno, algo sobre en el cual los chicos podrán mirar, ¿no?, de dónde provienen, serían nuestras raíces. Nos favorece a nosotros para el día de mañana poder contar, o cuando se vean las fotos, cuando pasen en la pantalla, decir, mira, lo que era antes, porque muchas cosas que no sabemos y que ahí vamos a ver y nos vamos a enterar de muchas cosas. Y recordar. Para mí ha sido una parte reconocer la historia de nuestros ancestros y ser protagonista de nuestra propia historia. Me siento orgulloso de formar parte del grupo de jóvenes que mira el futuro sin olvidarse el pasado. Del polear, bracita que enciende el pucho dolido de mi cantar. Alvita mi mesilla, pa' mi caballo estoy, camino nacional y ay, a Loreto voy. Apura nacuch mi vida, al galope voy, siempre mirando al naciente y esperando al sol. Alcanzaba burritos cargados que iban montando chinitas derecho al poblado. Mancha temprano ya vida, en Loreto estoy, porque en Pintumayo Zapi ha salido el sol. Y, bueno, tocamos música porque hemos heredado. Es una herencia y la tenemos que desarrollar y transmitirla. Nuevas generaciones, digamos, también retomen de nuevo la cultura musical, que es muy rica en Santiago, y que, bueno, la desarrollen, la practiquen con nuevas generaciones, nuevas versiones, nuevas miradas sobre la música. Y si no haríamos música, no sé qué haríamos, nos empacharíamos de la música que tenemos adentro. Ahí está, ahí está. En el cruce, que hay, en el cruce vamos a decir. En el cruce que está pibaje a descansar, caballo está descansando, chis, vuelve a caminar.
marcha temprano mi vida, al galope voy, siempre mirando al naciente y esperando al sol. Cuchiposo, para que este sea un cuchiposo. Ah. Cerquita del cuchiposo bajé a descansar, entre las consideraciones casi me murió. Ancha temprano ya vida en el cruce estoy, porque pinto un mayo zapi y ha salido el sol. Muy rápido todo está pasando, ¿no? Sí, no. Una tristeza alegre. Ajá, demasiado.